Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Lili Mora y en esta ocasión vamos a estar realizando a una de las mujeres más icónicas de la enfermería. En este caso vamos a estar realizando a Florence Nightingale. Antes de comenzar con nuestro tutorial, los invito a que me regalen un like, que compartan nuestro video. Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subamos un próximo tutorial. Así que sin más, comencemos. Ahora vamos a iniciar a realizar las piernitas de nuestra muñeca y vamos a estar ocupando una aguja de 2 milímetros. Y vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora para la ronda número 2 vamos a estar haciendo 6 aumentos seguidos. Aquí ya habíamos hecho un aumento. Ahora hacemos 2 aumentos y así vamos a continuar hasta tener un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a hacer un patrón que sería un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora para la ronda número 4 vamos a estar realizando 2 puntos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 5 vamos a estar realizando una ronda de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Y en esta ronda vamos a terminar siempre con los mismos 24 puntos bajos. Luego de terminar la ronda número 5, vamos a hacer la ronda número 6 de punto sobre punto, pero esta vez sí vamos a hacerlo tomando el punto completo. Nos vemos en la ronda número 6. Ahora para la ronda número 7, vamos a estar realizando 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a realizar disminuciones. Vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí tenemos 1. 2, 3, 4. Luego de terminar las disminuciones, vamos a comenzar a hacer 8 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y 8 puntos bajos. Yo en esta parte de abajo le he puesto un plástico en el fondo para que nuestra parte de acá que nos quede plano y sea mucho más fácil que nuestra muñequita se nos quede parada. Para la ronda número 7 vamos a terminar con un total de 20 puntos bajos. Para la ronda número 8 vamos a iniciar haciendo una disminución. Luego vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de los 6 puntos bajos, vamos a realizar 2 disminuciones seguidas. Aquí tenemos 1. Y 2. Ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y en esa ronda número 8 vamos a terminar con un total de 16 puntos bajos. Ahora para la ronda número 9 vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 16 puntos bajos. Antes de terminar el último punto de nuestra ronda número 9, vamos a estar realizando un cambio de color. Y vamos a estar agarrando el hilo que vamos a ocupar de color de piel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestro último punto. Yo en esta parte de acá, lo que hago es hacerle un nudito entre las dos hebras, la hebra anterior y el nuevo color. Ahora para la ronda número 10, vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, pero en este caso vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Luego de terminar la ronda número 10, vamos a hacer de la ronda número 11 hasta la ronda número 22 de punto sobre punto de esos mismos 16 puntos bajos. Luego de haber terminado hasta la ronda número 22 en color de piel, hicimos la ronda número 23 de punto sobre punto, pero en un tono de color azul oscuro. Ahora, así tendríamos ya terminada nuestra primera piernita. Vamos a estar realizando otra piernita igual, con la única diferencia que en la primera vamos a cortar la hebra y en la segunda vamos a continuar tejiendo lo que falta del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer puntos deslizados hasta llegar a la parte céntrica de nuestra piernita. Entonces, vaya, 1, 2, tres, y 4. Una vez que hayamos encontrado el punto céntrico, vamos a hacer 1, 2 cadenas y nos vamos a ir a la otra piernita y de igual forma vamos a buscar el punto céntrico de nuestra piernita. Y
A partir de este punto, vamos a comenzar a realizar la siguiente ronda. En este caso, sería la ronda número 24. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a realizar puntos bajos en cada uno de los puntos. En este caso, vamos a iniciar realizando 1, 2, 3, 4, y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto en la primera piernita y vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Una vez terminados los 16 puntos de la primera pierna, vamos a comenzar a trabajar en las cadenas y vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Aquí tenemos 1, 2. Ahora vamos a comenzar a realizar los 16 puntos de la otra pierna. Tenemos 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener los 16 puntos. Ahora ya terminada los 16 puntos de la segunda pierna, vamos a irnos al otro lado de las cadenas y vamos a estar realizando los 2 puntos bajos. Sí, una nena. 2. Y en esta ronda vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Una vez terminada la ronda número 24, nosotros estuvimos realizando rondas de punto sobre punto. Hicimos desde la ronda número 25 hasta la ronda número 27 de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 28 vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Mamá. 4 puntos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Una vez terminada la ronda número 28, hicimos la ronda número 29 de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 30, vamos a estar realizando una ronda de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Así. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Estuvimos haciendo desde la ronda número 31 hasta la ronda número 38 de punto sobre punto de esos mismos 30 puntos bajos. Ahora, para la ronda número 39, vamos a realizar 3 puntos bajos, 2, 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 40 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos.
antes de terminar esa ronda, vamos a hacer un cambio de color en el último punto. Y antes de terminar nuestro último punto, vamos a hacer un cambio de color al tono de color piel. Y vamos a realizar la ronda número 41, donde vamos a realizar un punto y una disminución. Pero en este caso solo lo vamos a hacer tomando la hebra. Solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Aquí tenemos un punto. Y vamos a hacer una disminución. Agarramos la hebra, pasamos. Nos vamos al siguiente punto, agarramos hebra y cerramos. Así. Ahora hacemos un punto y una disminución. Esto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Luego de terminar esta ronda, vamos a hacer de la ronda 42 hasta la ronda número 50 de punto sobre punto de esos mismos 12 puntos bajos. Antes de terminar esta parte de acá, vamos a estar utilizando un soporte para sostener la cabeza. En este caso yo voy a estar ocupando este palito, que es bastante grueso, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a introducir, vamos a hacer un espacio entre el relleno, metemos que nos quede desde acá hasta donde nos vaya a llegar nuestro cuello. Recuerden que tienen que hacer el espacio para poder colocarlo. Ya les muestro cómo lo vamos a estar haciendo. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la parte del cuello. Y en esta parte de acá estuvimos metiéndole el palito. Si ven aquí. Luego le pusimos relleno en lo que faltaba del cuello. Y ahora como última ronda. Vamos a realizar disminuciones. Vamos a estar haciendo 6 disminuciones seguidas. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Luego vamos a dejar una hebra larga porque con esa misma hebra vamos a cerrar esta parte de acá y nos va a servir para estar colocando la cabeza. Y así nos estaría quedando ya terminado y sellado esta parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar en la hebra delantera que dejamos en de nuestro tejido y lo vamos a agarrar de esta forma. Vamos a meter nuestra aguja y vamos a agarrar el hilo. Así. Hacemos una cadena. Ahora vamos a irnos a ese mismo punto. Y vamos a realizar medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto alto y un aumento. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda. Al finalizar vamos a cerrar con un punto deslizado y subir con una cadena para la siguiente ronda. Así nos estaría quedando nuestra falda de nuestro vestido, pero en este caso, bueno, yo estuve avanzando después de hacer la primera ronda con un punto y un aumento de medio punto alto. Comenzamos a hacer rondas de punto sobre punto. Estuvimos haciendo 13 rondas de punto sobre punto, siempre en medios puntos altos. Luego, para la ronda número 14, estuve haciendo una ronda de punto bajo
siempre de punto sobre punto. Así. En este caso, yo ya avancé también con los bracitos, pero les voy a explicar qué es lo que estuve haciendo. Ahora, para hacer los bracitos, yo los estuve haciendo de la siguiente manera. Comenzamos con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Para la ronda número 2 estuvimos haciendo un punto y un aumento, terminando con un total de 9 puntos. Luego hicimos rondas de punto sobre punto, que quiere decir que hicimos desde la ronda 3 hasta la ronda número 7 con el tono de color piel. Luego hicimos un cambio de color con el tono de color azul. E hicimos la ronda número 8 de punto sobre punto. Para la ronda número 9 estuvimos haciendo siempre la ronda de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Luego estuvimos realizando desde la ronda número 10 hasta la ronda número 20 de punto sobre punto de esos mismos 9 puntos bajos. Que lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro hilo de color blanco y vamos a comenzar a trabajar en esa hebra delantera que nos quedó de nuestro tejido. Vamos a agarrar el hilo . Hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto. Nos vamos al siguiente punto y ahí vamos a hacer un aumento. Y así vamos a continuar haciendo un punto y un aumento en toda la hebra delantera de nuestro tejido. Para la siguiente ronda vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Nos tendría que estar quedando de esta forma, así. Luego vamos a cortar y escondemos la hebra. Bueno, yo en esta parte de acá estuve ocupando un trocito de limpia pipa. En este caso, yo lo corté el limpia pipa por la mitad. Y la mitad la ocupé para un bracito y la otra para el otro bracito. ¿Qué hice? La doblé, uní esas dos puntas de acá y luego le hice un doblez acá. Esta parte de acá es la que va a ir hacia afuera. La metemos. Así. Y luego vamos a comenzar a rellenar muy bien nuestro bracito. Esto lo vamos a estar colocando de esta forma porque nuestra muñequita lleva una lamparita. Y para que la lamparita no se caiga, pues le vamos a doblar el bracito. Y en este caso ustedes lo pueden hacer en cualquiera de los dos brazos y les va a funcionar de la misma forma. Así. Ahora que ya terminamos nuestro bracito, vamos a comenzar a colocarlo y a coserlo a el cuerpo. Aquí tenemos un bracito y lo vamos a estar colocando en esta ronda acá. Sería de donde dejamos la hebra delantera en la ronda de abajo. Vamos a buscar el lugar más céntrico para que nos quede centrado al cuerpo. Y que lo que vamos a hacer, vamos a ir dando una puntada en el cuerpo. Luego nos vamos a ir al bracito y vamos a agarrar todo el tejido, así. Socamos muy bien. Y ahora, del lugar donde sacamos el hilo en el cuerpo, vamos a meter ahí la aguja y nos vamos a ir al siguiente punto. Así. Y ahora nos vamos al siguiente punto. En el cuerpo.
En el bracito, perdón. Ahora hacemos lo mismo, nos vamos donde sacamos la aguja en el cuerpo al siguiente punto. Ahora nos vamos a un punto en el brazo. Ahora nos vamos al siguiente punto en el cuerpo. Y así vamos a continuar hasta terminar de coser nuestro bracito. Vamos a tratar que nos quede lo más ajustadito posible para que no se nos vaya a zafar. Y así nos quedaría nuestro bracito. De la misma forma vamos a estar colocando el otro bracito en esta parte de acá. Ahora vamos a comenzar a realizar la parte blanca de nuestro vestido. Y yo aquí ya hice un total de 31 cadenas. Ahora voy a comenzar a trabajar en la segunda cadena. Y voy a comenzar a hacer puntos bajos. Voy a tener un total de 30 puntos bajos. Una vez terminado los 30 puntos bajos, vamos a hacer una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar medios puntos altos. Vamos a hacer un patrón que sería un punto y un aumento de medio punto alto. Así. Vamos a hacer un medio punto alto y un aumento. Esto lo vamos a hacer en todo nuestro tejido. Luego de terminar esta ronda, vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a continuar haciendo rondas de punto sobre punto. Al finalizar cada ronda, para continuar con la siguiente, siempre vamos a hacer lo mismo. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Aquí hicimos de la ronda número 3 hasta la ronda número 11 de punto sobre punto. Dejamos una hebra larga para poder coser. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esta parte de acá. Y que lo que vamos a hacer, vamos a dejar 10 puntos. Y ahora en el punto número 11... vamos a meter el hilo y vamos a comenzar a realizar medios puntos altos. Hacemos uno, dos, y así vamos a continuar hasta tener 10 medios puntos altos. Una vez terminado los 10 medios puntos altos, vamos a hacer una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a repetir esos mismos 10 medios puntos altos. Y así nos estaría quedando nuestro tejido. Hicimos la ronda 1, la ronda 2 y la ronda número 3 de punto sobre punto. Ahora que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a realizar 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez ya terminadas las 20 cadenas,
Vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer puntos bajos. Uno, dos, tres, y así vamos a continuar hasta tener un total de 19 puntos bajos. Una vez terminado los 19 puntos bajos, vamos a comenzar a trabajar y vamos a hacer 10 puntos. ¿Qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a repetir las 20 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y así nos quedaría ya esta parte ya terminada. Ahora con una aguja lanera vamos a comenzar a unir y a coser todas las partes de nuestro vestido. En esta parte de atrás lo que vamos a hacer es que la vamos a cerrar. Ya les muestro una foto de cómo nos tiene que quedar. Hasta acá estaríamos dejando la primera parte de nuestro tutorial. En la segunda parte vamos a estar realizando la cabeza, el cabello, el sombrero y la lamparita. Así que no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos la segunda parte de nuestro tutorial. Así que nos vemos para la próxima.